Muy buenos días, bienvenidos a otra edición matutina de TVP Noticias con toda la información del ámbito provincial. Y por supuesto, hoy tendremos una comunicación telefónica muy importante relacionada con el taller de noviazgo que se está realizando. Taller de noviazgo sin violencia, vale aclarar, en toda la provincia. Por supuesto, esta información es muy trascendente debido a todo lo que está sucediendo con la temática femicidio, que realmente es muy lamentable a nivel nacional. Y por supuesto, la prevención siempre es muy positiva desde los inicios, desde la adolescencia precisamente. Vamos a ver cómo está nuestra linda ciudad al momento. Este servicio que nos brinda la Cámara Aérea, nubladito al día de hoy. Ahí tenemos la imagen del muelle de Ushuaia, del puerto precisamente, y algunos techos bastante coloridos de nuestra ciudad. Esta precisamente es la imagen que nos brinda nuestra cámara aérea al momento. Vamos a comenzar toda la información del ámbito provincial, conociendo precisamente los principales títulos de la jornada, la información más trascendente para este día, miércoles 9 de agosto. Principales títulos en TVP Noticias: capacitación por elecciones PASO, realizan charlas en toda la provincia orientadas a sectores políticos y a público en general. Más títulos en TVP Noticias, edición matutina. Se destaca precisamente el noviazgo sin violencia, este taller orientado a los jóvenes, adolescentes de las tres ciudades de la provincia, Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Se alcanza la igualdad de género y, por supuesto, se explica en este caso cuál es la importancia de una convivencia sin violencia. Festival Ushuaia, evento educativo y cultural provincial orientado precisamente a la cinematografía y a mostrar nuestros paisajes, orientado precisamente al sector educativo. Comenzamos con información del ámbito provincial. El vicegobernador Juan Carlos Arcando y Alejandro Ledesma, secretario de Gobierno, en esta nota explican esta importante capacitación que se llevó adelante, que se está llevando adelante en la provincia de Tierra del Fuego, para fiscales de mesa, para público en general y también para sectores políticos. Esta capacitación está orientada en el marco de las futuras PASO que se van a desarrollar este próximo 13 de agosto. Esto está en el marco del convenio que firmó la provincia con el INCAP, el Instituto Nacional de Capacitación Política, en la cual en esta ocasión vinieron a dar una charla con respecto a las funciones que debe cumplir un fiscal de mesa. Es una charla abierta a todos los partidos políticos, así que agradezco a todos aquellos que se han hecho presentes, porque capacitarse significa poder controlar una elección y que la voluntad popular que se exprese en las urnas sea el que el pueblo ha emitido ese día a través del sufragio. Así que muy confortado con esta capacitación y obviamente con aquellos profesionales que la van a dictar, que son funcionarios no de nuestro gobierno, sino son funcionarios, no funcionarios, sino profesionales que han trabajado dentro del Instituto Nacional de Capacitación Política. Bueno, en esta ocasión va a ser acá en la ciudad de Ushuaia. Ya he comprometido al INCAP de poder llevar la misma a la ciudad de Tolhuin y posiblemente también a la ciudad de Río Grande. Es fiscalizar una elección y que la voluntad popular que se ha expresado a través del sufragio sea la real y no, como muchas veces se dice, pero que no hay prueba de que se ha violentado esa voluntad. Así que esto sirve para que el fiscal sepa cuáles son sus funciones y principalmente el control a las autoridades de mesa, que esa es la función que tiene un militante político a través de este cargo que le ha asignado el partido para la elección. Trajimos una capacitación que es para fiscales de mesa del Instituto Nacional de Capacitación Política. Si bien el año pasado firmó un convenio, ya hicimos varias de estas capacitaciones, está dirigida a todos los
a todos los partidos políticos y a todos los vecinos que quieran capacitarse en lo que es la cuestión política. Nosotros creemos que hay que ponerlo al servicio de toda la comunidad. Hemos invitado a las 11 entre los partidos políticos y alianzas, hay 11 que van a estar este domingo participando, y queríamos encontrar la forma de poder dar una herramienta que sea válida para todos, que se pueda capacitar, que la gente pueda ver una, sea un poco más amplio, sea un poco más de calmadía, o sea que podamos conocernos entre todos, porque cada vez que pasa una elección nos encontramos que entramos a las 8 de la mañana, nos miramos feo, y después con el tiempo nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es fiscalizar, que todo salga lo normal, lo mejor posible, más allá de cada uno va a defender su lista o va a defender su partido político, pero tenemos que encontrar una forma de entendernos, que saber que lo que necesitamos es que sea transparente, lo más posible transparente la elección, y en ese sentido quisimos darle una herramienta para que todos puedan participar. Sí, nosotros hemos puesto a disposición del juzgado electoral federal todo lo que es el Estado. Hemos dispuesto a abrir los registros civiles el sábado y domingo. Van a estar abiertos de 8 a 18 para la gente que no pueda retirar los DNI. Hemos puesto los lugares de donde la gente va a poder hacer el tema de no votar. Lo que hay un clave fundamental, que es cuando vas a hacer la exposición a la policía que no pudiste votar, te van a dar un papelito que debajo de ese papel hay una página web donde van a poder bajar el formulario para pagarlo y de esa forma hacer el trámite de la multa que se paga, que son 50 pesos, y no tienen que ir directamente al juzgado como era otra época, que tenías que ir a poner sellito. O sea que los chicos que están en el norte van a poder ir a la policía hacer el trámite y inscribirse debajo de esa página, les sale el formulario y de ese formulario van al banco, lo pagan y automáticamente ya quedan cubiertos con lo que es el tema electoral, que no han podido votar. La policía va a estar también a disposición de lo que es el juzgado electoral, así que nos encontramos abocados a lo que ellos necesiten como juzgado electoral federal. Lo único que va a hacer la gente es decir por qué no puede votar, llevarse el formulario y hacer el trámite sencillo. Otra época era más complicado, porque como nos teníamos el documento verde, no teníamos que poner el sellito, entonces tenían que ir al juzgado, poner el sellito, pagar la multa. Bueno, se puede hacer todo por internet, es mucho más rápido. Y la gente que por ahí, nosotros tenemos un promedio entre 80 y 100 DNI por cada ciudad, que no lo han retirado, por eso queremos que la gente que lo haya hecho el trámite o no lo tenga el documento, lo pueda pasar a buscar y de esa forma pueda hacer emisión del voto, que necesitamos que la gente participe y podamos seguir viviendo en democracia, ¿no? Alejandro Rojo Vivot, secretario de Políticas de Discapacidad de la provincia, está realizando la cuarta reunión en el marco del Comité Asesor de Discapacidad. La temática que se ha tratado es deporte y discapacidad. Lo compartimos. Fue parte del proceso que está llevando la gobernadora en cuanto al cumplimiento de la ley 48, este es el artículo 5, que habla de que hay una comisión provincial integrada por ministerios del gobierno y un comité asesor que está integrado por las asociaciones de personas con discapacidad o sus familiares y los municipios. En este caso fue la cuarta reunión del comité asesor. Y la otra característica es que también, y lo hemos hablado mucho con el ministro jefe de gabinete, que se vaya haciendo en cada ciudad, para todo el concepto de federalismo. Y esta es la cuarta reunión, entonces ya hemos cubierto de todas las ciudades y ahora ya estamos de vuelta dando una nueva pasada por toda la provincia. Los dos temas principales fueron el deporte y las personas con discapacidad, que expuso el secretario de Deportes y su equipo técnico, y el segundo tema fue la salud mental y las adicciones y las personas con discapacidad, que expuso el secretario de Salud Mental de la provincia. Primero fue una sección informativa y profundizando la difusión de todas las actividades que la provincia realiza en favor de la integración de las personas con discapacidad. Y después también hubo una parte donde los presentes dieron su opinión, sus aportes, y eso enriquece muchísimo la labor del gobierno. Hay que recordar que la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla específicamente de la participación de las personas con discapacidad. Entonces también estamos cumpliendo este proceso. Luego de esta reunión, ¿quedó fijada una fecha para una próxima? Quedamos en fijar el lugar que va a ser Tolhuin. La fecha la vamos a ir acomodando según circunstancias, pero la idea es que periódicamente hagamos la reunión y vamos a hacer un proceso a pedido de las asociaciones
de consulta previa sobre el temario más específico que vamos a incluir en la próxima reunión. Eso es un aporte muy interesante que lo recibimos con interés y lo vamos a hacer. Conrado Zamora, presidente de la Fundación Malvinas, explica en esta nota cómo se ha desarrollado este polémico proyecto por la provincialización de Islas Malvinas que han presentado estudiantes de la Universidad de La Plata. En este proyecto explica los alcances y obviamente cuáles son los fundamentos por el no, en este caso por lo que no tiene asidero. Nosotros estamos en total desacuerdo, ya sea el Centro Combatiente o la Fundación Malvina. Le quiero decir a los que están haciendo este tipo de proyectos que nosotros ya tenemos una gobernadora en las islas, un vicegobernador, legisladores y concejales. Y eso que dicen que no tiene tiempo para las islas, ellos nos tendrían que apoyar como argentinos, ya que el tema Malvinas es una causa nacional. Esta propuesta ya viene de hace 2 años atrás. Nuestro observatorio de cuestión Malvinas, en el cual la Fundación es integrante, y, igual que el centro, y nuestro representante, que es Carlos Bonetti, que en este momento está en Buenos Aires, sí, hicimos rechazo. Digo, ¿por qué tiene que haber una provincia número 24 si ese territorio pertenece a Tierra del Fuego? ¿Cómo considera que se viene trabajando la causa Malvinas a nivel territorio, a nivel nacional? A mí, a nivel nacional, saque usted sus propias conclusiones. Mire, desde el 83 ahora lo que creció Malvinas y lo que nosotros hicimos diplomáticamente. Nosotros nos manejamos con papeles y ello es todo armamento. O si no, tienen una base submarina, una base naval, una pista con aviones. Y nosotros seguimos reclamando, ellos no nos llevan la punta porque son parte de los 5 miembros permanentes de la ONU y ahora son parte de la Unión Europea, que ya se desprendieron. Pero ellos no van por papeles, ellos tienen un proyecto político muy adelantado a lo que nosotros creemos, porque nosotros sube un presidente y quiere hacer una cosa, sube otro y quiere hacer otra. No tenemos una política de Estado, la tenemos que tener desde acá, desde la Antártida hasta la Quiaca, pero no la tenemos. Es más, vienen por las Islas Malvinas porque es la entrada a la Antártida, y en Antártida están todos los recursos naturales, más el agua. ¿Sí? Pero es una política de Estado que ellos la tienen, que nosotros no la tenemos. Sube un presidente y quiere hacer una cosa, sube el otro y quiere hacer otra. Esto tiene que ser algo uniforme, el tema Malvinas, soberanía no se toca. Continuamos en TVP Noticias y vamos a establecer una comunicación telefónica, en este caso con Agustina Aguillón, quien es presidente de la Fundación Infancia, en el marco de este taller de noviazgo que se está realizando en la provincia. Ahora está en Tolhuin, pero se ha desarrollado en Ushuaia. Agustina, te saludamos desde TVP Noticias. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, realmente un gusto que podamos compartir esta comunicación telefónica para hablar un poco de los resultados de este taller desarrollado en nuestra ciudad con la presencia de más de 400 personas, ¿es así? Sí, así es. Más de 400 en cada taller. Hemos tenido ayer en Ushuaia 2 talleres y acabamos de terminar el tercer taller acá en Tolhuin. La verdad que estamos muy contentos primero por la convocatoria. Para nosotros es muy importante, nuestro trabajo es en forma de taller. Entonces, es importante el tema de la participación. Hemos encontrado una gran participación, sobre todo en Ushuaia, se ha armado un gran debate respecto del tema, lo cual para nosotros es muy importante, como le decimos a los chicos, para nosotros es importante aprender en forma conjunta, ¿no? Escucharlos a ellos y saber cómo piensan, y por otro lado también contar la experiencia del trabajo que tenemos, y pensar juntos y repensar juntos todo el tema de la violencia y el tema de las relaciones, ¿no? Que cuando nosotros los tratamos de edades más tempranas, sentimos que es de una forma preventiva. Hablamos un poco de lo que es la temática noviazgo sin violencia. Bueno, ¿ustedes qué han podido captar de lo que les han mencionado los adolescentes? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Mira, principalmente es importante el tema, ellos participan mucho porque es un tema que lo tienen muy cercano. Si bien no todos han pasado por situaciones, hay temas o hay algunos momentos en los que compartimos situaciones de celos, situaciones de control, donde de alguna manera no les resultan
cuestiones ajenas. Entonces, poder hablar desde algo que de alguna manera conocen nos permite mayor participación. Fue muy interesante en Ushuaia porque había un grupo de un colegio, el Colegio Verne, que había hecho un estudio de campo respecto del tema de los vínculos en el noviazgo, y en el cual ellos, por ejemplo, podían identificar algunas situaciones de violencia. Sin embargo, por ahí, cuando hablaban del tema de celos o de algún tipo de relación de control, no lo identificaban tanto como una situación de violencia. Entonces, poder trabajar juntos el tema de que la violencia no solo implica a veces lo físico o algunas características de algún trato psicológico que sea manifiesto. Hoy hablaba con los chicos sobre todo el tema de las redes sociales, esta situación de el tema de la viralización que se hacen de videos que tuvieron un sentido privado en un principio, el impacto que eso puede tener. Todas esas situaciones también generan violencia, y sobre todo también este tema de... que si bien ellos hablan del tema de la confianza y del respeto, después cuando hablamos y vamos más ahondamos un poco más en las relaciones, se naturalizan algunas conductas, como esta cosa de compartir claves, o tener que saber todo del otro, o tener que saber en qué momento o en qué lugar está el otro, que la verdad que los empezamos a repensar, ¿no? ¿Por qué son así o por qué sentimos que tienen que ser de ese modo? Agustina, te hago una consulta. Ustedes obviamente van a dictar este taller en las tres ciudades de la provincia. Ahora están en Tolhuin y agradecemos, por supuesto, la comunicación desde este lugar. ¿Van a hacer algún tipo de relevamiento, algún trabajo estadístico con lo que puedan recopilar de los testimonios de adolescentes? A nosotros nos sirve mucho porque nosotros hacemos este trabajo, la Fundación está desde hace 15 años y hacemos trabajos de campo, o sea, hacemos además talleres, además de tener una casa de asistencia a mujeres víctimas de violencia en la ciudad de La Plata. Hacemos estos talleres en distintas provincias, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y para nosotros es muy importante poder, cada taller es distinto, lo que nos llevamos de acá de los chicos es distinto a lo que llevamos en otros lugares, y poder trabajar en cada lugar respecto de cómo se siente o cómo viven el tema. Y recién hablamos, por ejemplo, acá en Tolhuin, hay una organización que trabaja con el tema, nos importa mucho que quedarnos en contacto, porque nosotros tenemos un 0800 o tenemos una página que les damos para que se comuniquen si a veces tienen alguna inquietud. En los talleres donde hay tanta cantidad de chicos, es difícil que alguien pueda decir o que quiera decir que está pasando por una situación así o que conoce una situación así. Generalmente se acercan un poco después a contarnos que algo les pasa, o la inquietud se quedan pensando y la inquietud surge posteriormente. Entonces, poder trabajar en forma conjunta con gente que esté trabajando o que quedamos en contacto con gente de los distintos lugares para poder trabajar en red y trabajar conjuntamente la temática. Agustina, la consulta tiene que ver ahora con, en este caso, el trabajo que está realizando la Fundación Infancia. Algo estuviste explicando, pero un poco para ampliar así brevemente. Sí, nosotros tenemos una casa de atención a mujeres víctimas de violencia en la ciudad de La Plata, junto a sus hijos, que es atención y asistencia, es decir, hay abogadas, hay psicólogas, trabajadores sociales, y trabajamos parte de esa es la parte de atención, y tenemos esta parte de prevención que tiene que ver con talleres que generalmente damos en las escuelas para el tema de noviazgo. En realidad lo damos para chicos cada vez más chicos, estamos haciendo estos talleres para chicos de 13, 14 años. Después tenemos otros talleres generales, más para mujeres, que también tal vez los vengamos a dar un poco más adelante a la provincia. Lo que nos resulta importante es que podemos tener la parte de la prevención o la parte de taller, como nosotros le llamamos, y la parte de asistencia. Es decir, cuando encontramos o surgen estas problemáticas o surgen dudas o encontramos casos, en los talleres que damos, poder tener dónde canalizar esa inquietud, ¿no? Porque para que la gente no solo se entere o sepa o tome conciencia, sino qué debe hacer cuando le suceden estas situaciones. Muy interesante la charla que hemos mantenido. Deseamos el éxito y que sea cada vez mayor la concurrencia. Bueno, todavía les queda Río Grande mañana jueves. Sí. Mañana jueves hacemos dos talleres en Río Grande, sí. Bueno, Agustina, agradecemos la comunicación telefónica y, por supuesto, bueno, ¿tienen alguna fecha anticipada de cuándo van a volver a la provincia de Tierra del Fuego para brindarnos la verdad que no lo sabemos. Y ya te digo que me dan ganas de volver. Ya hoy estaría dando otra vez los talleres con los mismos chicos. Ayer salió un debate muy interesante. La verdad que uno se queda con la ganas de decir, ay, yo hubiera querido seguir hablando para seguir conociéndonos y para seguir ahondando sobre el tema. La verdad que es muy motivante escucharlos y escuchar sus posiciones y aprender de ellos, también para modificar, ¿no? Ellos nos decían, bueno, a mí me hubiera gustado que vos hubieran hablado más de alguna de una cuestión que de otra. Entonces me parece que eso ayuda
para después tener un posterior encuentro y poder seguir trabajando en el tema más profundamente. Muy bien, Agustina, agradecemos la comunicación. Te dejamos que, tenés que seguir brindando el taller allí en la vecina ciudad de Tolhuin y, por supuesto, los éxitos. Y te esperamos nuevamente aquí en la provincia. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Así que manteníamos la comunicación telefónica con Agustina Ayllón, quien es presidente de la Fundación Infancia. Ella es abogada y también, por supuesto, está brindando, es una de las disertantes de este taller de noviazgo sin violencia que se ha desarrollado aquí en la ciudad de Ushuaia. Pudimos ver las imágenes. Ahora lo hicimos desde la ciudad de Tolhuin, esta comunicación telefónica, y el jueves se dictará en la ciudad de Río Grande. Momento de una breve pausa para TVP Noticias. Después estaremos compartiendo más información.